Este video es un tanto sencillo, simplemente vamos a hablar un poquito de Wally debido a lo que ha ocurrido en el manga 1358. Este video no va a tener mucha profundidad, ni muchas teorías y cosas por el estilo, porque para eso vamos a tener un directo hoy a las 22 horas de Chile, 20 México y Perú, con Ayo hablando del tema, hablando de todas las teorías y todas las cosas que se nos ocurran. Así que, ok, nos ordenamos. ¿Cuál es el objetivo real de este video? Es muy simple. Hablemos un poquito de Wally. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo que estuvo inactivo? O mejor dicho, todo este tiempo que no supimos de él. Y hablemos un poco del estilo de boxeo de Wally. ¿Por qué creo que es tan necesario o por qué creo que es obligatorio hacer este tipo de mención? Muy simple. Hay muchas personas que me han comentado en los videos diversas cosas del personaje, pero me voy a centrar en algo en particular. Muchos me han comentado que Wally copia técnicas, diciendo que quizás Wally ahora podría haber copiado el Dance Roll, o podría haber copiado el Smash, o las técnicas de Borg. Me han comentado muchas cosas de ese estilo, pero en realidad el personaje de Wally nunca se dedicó a copiar técnicas. Cada una de las cosas que él hacía, las hacía simplemente por intuición, por instinto. Era este chico de la selva que se divertía boxeando y utilizaba cada una de estas técnicas únicamente por su talento inmesurable. Pero ojo, no me refiero a que el día de hoy su estilo de boxeo sea exactamente el mismo. Como bien sabemos, tiene el potencial de utilizar prácticamente cualquier técnica. Así que me voy a dedicar a responder un par de preguntas en específico, empezando por lo más básico. ¿Podría Wally utilizar el Dempsey Roll? Ya que es algo que me han comentado bastante, y personalmente diría que sí y no. Ok, ¿por qué? ¿Por qué esta respuesta tan ambigua? La verdad, bastante sencillo. Primero, el primer Dempsey Roll que utilizó Ippo Makonouchi contra Poncha y Chuwatana, definitivamente Wally sí sería capaz de utilizarlo, porque no era una técnica que requería un esfuerzo físico abrumador o que necesitara de algún entrenamiento especial o mega profundo o muy denso e intenso, para nada. Obviamente Ippo sí tuvo que entrenarlo, pero recuerden que el estado físico de Wally siempre fue excepcional, y más hoy en día que han pasado unos 3 años aproximadamente desde su enfrentamiento con Ippo, que ya debió haber entrenado aún más, así que 100% su capacidad física es suficiente para realizar el Dempsey Roll primera fase, por llamarlo de alguna manera. Ahora, si pensamos en alguna variación de este como detenerse, yo diría que Wally de por sí también podría hacerlo, ya que sus músculos sí se encuentran demasiado desarrollados, o al menos se encontraban lo suficientemente desarrollados para algo de ese estilo, y hoy en día de sobra. Ahora, si hablamos de la versión definitiva del Dempsey Roll, este Dempsey Roll que puede cambiar y que puede ir en cualquier dirección, yo diría que no. El entrenamiento que tuvo que hacer Ippo en cada uno de sus músculos para perfeccionar el Dempsey Roll y lograr dar golpes horizontales, verticales, diagonales, etcétera, cada una de estas variaciones, este Dempsey Roll definitivo, este Dempsey Roll perfecto, definitivamente diría que Wally no podrá usarlo, a pesar de su excelente condición física. Probablemente en este momento en el manga Ippo sea el único personaje que pueda utilizar una técnica tan brutal. Es decir, sí, podría aparecer un campeón de una categoría superior, etcétera, que tenga las aptitudes físicas para hacerlo, pero en principio diría que Ippo es especial. Ippo es el único capaz de hacer una técnica tan, digamos, bien entre comillas, perfecta como el Dempsey Roll definitivo. Dejando esto en claro, podríamos hablar un poco más de qué podemos esperar de Wally como boxeador, qué técnicas podría tener hoy en día y qué va a ser capaz de hacer. Yo definitivamente apuntaría a que sí ha aprendido algunas de las técnicas y las ha hecho suyas. Pero ¿como qué técnicas? ¿Qué cosa podría haber aprendido? Si no me equivoco, ya lo vimos usar Smash. Y otras cosas que sí lo vimos usar fueron Flicker Jabs, la Contra Jolt, que ya son técnicas de Machiba, de Miata, diversos personajes. Y también tenía la forma de esquivar de Brian Hawk, y todas estas cosas las hacía por instinto. Simplemente por instinto, así que hoy en día yo no dudaría ni un segundo que pueda utilizarlas a un nivel impresionante, digno de un rankeado mundial. Así que lo más probable es que vamos a ver un cambio de estilos
muy, muy, muy constante durante la pelea. Cambio de posturas, quizás algo similar a lo que hacía Randy Boy Jr., una forma de esquivar digna de Brian Hogg, y golpe de todos los ángulos. Definitivamente va a ser algo que Ricardo nunca haya enfrentado en su vida, pero eso no quiere decir que no va a ser capaz de contrarrestarlo. Pero eso va a ser un tema para el stream de la noche. Y para finalizar, algo que me han preguntado bastante también es que si existe la posibilidad de que en todo este tiempo inactivo Wally haya enfrentado a boxeadores que nosotros ya conocemos, como Antonio Guevara o Randy Boy Jr., etc. Esa fue una de las preguntas más repetidas, y en realidad existe la posibilidad y me encantaría que se aclarara en los capítulos que van a salir a continuación. Ahora sí es cuando sale un spoiler y todos saben que en realidad eso sí pasó o nunca pasó, pero bueno, ese no es el tema. Como digo, me gustaría que si fuese así, al menos que se lo nombraran otros personajes que ya han aparecido en la obra y que hayan sido víctimas de Wally. Porque claro, nosotros sabemos que Wally está chetadísimo, que está roto, que es muy muy poderoso, pero ustedes saben, nunca está de más inflar un poquito más a los personajes, sobre todo cuando estamos pensando en los rivales de Ricardo Martínez. Y para finalizar, algo que yo ya hablé en un video hace bastante tiempo, aquí voy a dejar la miniatura para los que no lo hayan visto. La verdad, poca gente vio ese video, así que definitivamente casi nadie lo va a conocer de los que estén viendo este otro video. Pero en ese video hace tanto tiempo estuve hablando de qué pasaría si Wally enfrentara a Sendo o a Orc o etcétera. Bueno, ahí di bastantes cosas y dije cuál yo creía que iba a ser el futuro de Wally en el manga, cosa que definitivamente no acerté. Los que ya sigan el canal hace bastante sabrán que mi idea para Wally era que bajara de categoría de peso, de modo que fuese Pluma Junior y que pudiese conquistar esa categoría sin mucha dificultad, y así nos dejaría peso pluma libre para otros personajes que ya conocemos y peso ligero Junior para otros personajes que ya conocemos. Ya saben, Kumia, Tabor, bla 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 bla. Volviendo al tema, ¿por qué quiero citar un poquito este video? En ese video yo hablé de que definitivamente Wally destrozaría a Sendo de la misma forma que lo hizo con Ippo, pero a diferencia de Ippo, Sendo tiene un instinto jodidamente agudo, algo que competiría bastante con Wally. ¿Y por qué me interesa hablar de todo esto? Ya que Wally es un rankeado mundial, aún no sabemos en particular qué va a suceder claramente con Sendo en el futuro y con Wally en el futuro. Es decir, seamos realistas, no creo que Ricardo, bien entre comillas, nos mate a Wally o lo hiera lo suficiente como para que se tenga que retirar. Así que sigue muy latente la idea de ver a Wally enfrentando a alguno de los boxeadores conocidos, ya sea Sendo, ya sea Ippo otra vez, porque vamos a descartar a Morikawa, ahora le gusta hacer cualquier cosa. Así que hablemos de las posibilidades. Si es que Wally enfrenta a Sendo, ¿Sendo ganaría? ¿O debería ganar Wally? ¿O debería ser un empate? A pesar de que no sabemos nada en ese instante de lo que es capaz de hacer Wally, desde el comienzo, desde que conocimos al personaje, funcionaba meramente por instinto. Cada una de las cosas que hacía en el ring eran por instinto, y a pesar de que, como dije anteriormente, en ese instante debe tener un estilo de boxeo bastante marcado, a pesar de que sea muy muy flexible, creo fervientemente que va a seguir siendo un boxeador que se basa en sus instintos para boxear, algo muy similar a Borsanjev, quien tiene un estilo bastante flexible, siendo capaz de pelear como outfighter o infighter, ya saben, como fajador o como estilista, y de esta forma va mezclando estos estilos con sus instintos de lobo, siendo un estilo similar el que va a adoptar Wally, obviamente con un estilo mucho más flexible, ya saben. Va a ser capaz de utilizar diversas posturas, distintos golpes y distintas guardias también, hay que decirlo, pero va a seguir manteniendo ese instinto, este instinto de persona que se crió en la naturaleza, instinto que Sendo podría controlar claramente, siendo capaz de arrinconarlo simplemente mostrando sus intenciones. Me sorprendería realmente que Wally esté a un nivel tan pero tan alto que no sienta ni una pizca de estrés o de nervios o de angustia estar cerca de Sendo. Ahora, si realmente Sendo, con toda la construcción narrativa que se nos dio de que es el último tigre dientes de sable, que incluso llegó a intimidar al mismísimo Alfredo González, boxeador que ha enfrentado a Ricardo, si no fuese capaz de, a pesar de todo esto, no intimidar a alguien como Wally, yo diría que Wally ya definitivamente
es el peso pluma o es el boxeador más fuerte después de Ricardo. Pero si Sendo fuese tan solo capaz de intimidarlo un poco, definitivamente Sendo se llevaría la victoria con su gran poder destructivo. Pero ojo, que esté diciendo esto no significa que creo que Sendo sería capaz de derrotar a Ricardo arrinconándolo de la misma forma o algo por el estilo. Simplemente me estoy centrando en esa posibilidad de un Sendo versus Wally, de dos criaturas salvajes que se guían por sus instintos en el cuadrilátero. Tan solo ahora nos queda ver qué tanto va a haber avanzado Wally en estos 2 o 3 años aproximadamente. La verdad, muero de emoción por saber qué cosas han pasado y cómo Morikawa va a enfrentar todo esto. Realmente estoy muy emocionado y espero verlos en el stream de la noche. Que bueno, aquí fui un poquito más disperso, pero en el stream de la noche vamos a tener mucho, mucho tiempo para conversar, tanto con ustedes como con Ayo. Y va a ser muy bueno. La primera edición de Radio Wampo hablando de Wally, de Ricardo, qué va a pasar con Hippo, qué va a pasar con Sendo, con Imai y con Hochi. Nos vemos allá. Buenas noches.